amigos, hemos regresado listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor alemán Hermann Hesse, que dice: hay palabras que no sirven para explicar un doloroso secreto. Que pasen los litigantes. Es increíble que en solo 3 meses te cambie la vida. Tu hogar, tu familia, tus ilusiones, tus planes. Todo es una mentira. Estoy decepcionado. ¿Sabes una cosa? A veces las mujeres ocultamos cosas terribles por temor a perder nuestro hogar, nuestra familia. Pero ya no puedo más con este sufrimiento y hoy he decidido decir mi verdad. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Mal, doctora. Mal, doctora. Vamos a ver si se mejora la situación. Alberto, estás demandando a Valeria. Dime por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a solicitar el divorcio de mi esposa. Y si la niña que tengo yo con ella, que tiene 5 años, no es mi hija, si se comprueba que no es mi hija, yo quiero que me quiten los derechos de padre y que los 20 mil dólares que ahorramos durante 5 años o que ahorré con mi dinero, porque fue con mi trabajo, que me devuelvan ese dinero. Yo he querido mucho a mi hija, pero prefiero eso porque no quiero... No quiero volver a tratar con esta señora y si me toca alejarme de la niña, lo prefiero. Ok. ¿Y la niña tiene? La niña tiene 5 años. 5 años, doctora. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes casados? 6 años. Ok. ¿Por qué te quieres divorciar? Bueno, doctora, yo quiero contarle un poco lo que me ha pasado a mí y, bueno, cómo la conocí. Ok. Y lo de mi familia, más que todo. A ver. Yo soy colombiano. Nací en una familia con 4 hermanos. Mi padre, pues, murió cuando yo estaba de 17 años. Mi hermano, el mayor, le tocó venirse a Estados Unidos hace 30 años. Él ha sido el soporte de nuestra familia. Hace 15 años me vine porque él me trajo. Me apoyó. Alberto, es un desgraciado. Ay. Es un desgraciado y tú no lo quieres aceptar. Calla, calla, que estoy explicándole. Tú no lo quieres aceptar. Okay, espérate un momento. Deja que él haga su explicación, por favor. Doctora, mi hermano fue una persona muy, muy especial para mí. Sí. Fue el apoyo moral que tuvimos aquí en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Tu hermano mayor? Mi hermano mayor, sí. Mi hermano mayor era una persona súper especial. Yo a ella la conocí hace 7 años. En ese tiempo, cuando la conocí en un restaurante colombiano. Bueno, había una fiesta, había una reunión. En ese tiempo, pues, yo me enamoré de ella, pensé que era una buena persona. Sí, sí, se nota que me quieres mucho. Pensé que era una buena persona, doctora, porque bueno, en ese tiempo no sabía lo que pasó ahora, pero yo me enamoré de ella y formamos un hogar. Al año nos casamos, a los meses me tocó viajar a Colombia a solucionar algunos problemas. Cuando regresé de Colombia, a la semana siguiente, pues, ella me informó que estaba embarazada. Me dio mucha alegría, la verdad que me dio mucha alegría porque tenía una mujer que para mí en ese momento era una mujer espléndida. Mi hija, pues... Tener una hija era el sueño que teníamos cuando nos casamos. Okay. O sea, fue muy bonito. Cuando ella me dijo eso, yo... ¿Te alegraste? Me alegré mucho, doctora, me alegré mucho. Fue mucha ilusión. Ok. Inclusive en ese tiempo me acuerdo hija. Yo... Sé que es tu hija, Alberto. En ese tiempo me acuerdo yo, doctora, que, pues, hombre, me rechazaba algunas veces, pero yo pensé que eran cosas del embarazo. Yo dije, pues, bueno, son cosas del embarazo. Nació la niña, nos dio mucha alegría. Dijimos, vamos a hacerle una cuenta a la niña y, pues, de mi trabajo empecé a ahorrar. Tenemos ahorrado 20 mil dólares para ella. Ok. Doctora, todo parecía muy bonito. Todo era muy, muy bonito, pero, bueno, esta tragedia viene precisamente porque hace 3 meses mataron a mi hermano, doctora. Hace 3 meses lo mataron. El hermano ese tuyo tan bueno, sí, tan maravilloso. Cuéntale a la que te ayudó a traer. Lo han matado. Calla. Por deja. Andar detrás de faldas. Mataron a mi hermano, doctora, pero... ¿Quién es que mató a tu hermano? Mi hermano, bueno, mi hermano, le cuento un poco, doctora. Mi hermano era un tipo muy apuesto, muy simpático, era alto, tenía las mujeres así. Conseguía mujeres en cantidad, las mujeres se le regalaban a él, a mi hermano, sí, porque sí, era un tipo muy simpático. Uh-huh. Sí, seguro que como sí, tú. Sí, sí, como yo. Es claro, seguro que como claro, tú. Claro, claro, como yo. A mi hermano lo mataron seguramente por envidia, por celos, porque, pues... Las mujeres se le regalaban. Nadie y todo eso. Nadie mata, doctor, por celos o por envidia, por favor. ¿Qué, doctora, mató? Es que era así. A mi hermano le llovían las mujeres. Tiene que haber habido una investigación sobre la muerte de tu hermano. No me estés deambulando. Quiero que me hables directamente. ¿Quién mató a tu hermano?
A mi hermano lo mataron por celos, doctora, pero bueno, esa es una, eso es una pena que ¿quién lo mató? ¿Un hombre o una...? Sí, lo mató un hombre, pero lo mataron por celos. ¿Lo mató el marido de una mujer? Sí, lo mató el marido de una mujer. ¿Qué trabajo le cuesta a la gente decir la verdad, señores? Porque lo que quieren es encubrir sus sentimientos pero en la vida. Están engañados. No quieren aceptar la realidad. Tu hermano era un picaflor que no le importaba que las mujeres fueran casadas. Se metía con mujeres casadas. Era muy correcto, y un marido se hartó y lo mató. Tonto marido. Porque la mujer esa no valía para nada. ¿Ok? Así que tu héroe se murió. Porque no, doctora, se la buscó. Él era una persona muy correcta. Yo sé que no. Correcta, fue así. Correcto no es un hombre que se mete con mujeres casadas. Tú me perdonas, tú puedes estar idealizando a tu hermano, pero eso no es correcto. Lo asesinaron por meterse con una mujer casada. Mal doctora, hecho, pero lo hicieron. Pero es que el sufrimiento mío no llega ahí, doctora. ¿A dónde llega? Cuéntame. Yo llevo 3 meses sufriendo por la pérdida de mi hermano. Y esta mujer, después de que muere mi hermano, yo la veo un poco preocupada, la veo nerviosa, no, claro, deprimida. Tendré que estar contenta, ¿no? Después de que tu hermano ha abusado de mí. Que no abusó de ti, que a lo mejor tú te entregaste a él. Que me ha violado, Alberto, que me ha violado. No inventes. ¿Por qué te cuesta tanto creer eso? Doctora, ¿prefieres creer? Está inventando una historia. ¿Prefieres creerle a su hermano que a mí, doctora? ¿Qué te enteraste tú después de la muerte de tu hermano? Hace un mes, esta mujer... Yo que lo he sufrido. Esta mujer me dice que supuestamente mi hermano la ha violado. ¿Cómo va a violar mi hermano a ella? Sabiendo que tenía cantidad de mujeres que se le entregaban fácilmente. Porque la violación no tiene que ver con cantidad de mujeres, tiene que ver con dominar a una mujer. No, doctora, pero mi hermano no necesitaba eso. Él tenía muchas pues mujeres. Lo ha hecho él, con ¿qué tu mujer? Eso. ¿Por qué no más me crees? Más bien yo creo, Alberto, que ella se le entregó, que ella lo sedujo, aprovechó que estaba. No, claro, un yo poco lo iba a hacer si a tu hermano, porque claro, tu hermano eso es lo que el pasó, héroe. Doctora. Doctora, tú te vas de viaje. Tú te vas de viaje. Doctora, está mal. Tu hermano se emborracha, va a casa de tu mujer. Claro, pero ella lo deja de entrar. Y ella entonces, lo seduce. Claro, si tú entras un borracho a tu casa, doctora. Que es tu cuñado. Bueno, es tu cuñado, pero si tú entras a un borracho a la casa y lo recibes con baby doll o con pijama, pues mira. ¿Y eso fue lo que pasó? Es que eso es lo que pasó. Sí, tú me has eso es lo que pasó. Así. Es que seguro que eso es lo que pasó. Tú me has conocido así, esta Alberto. Es una zorra que no es aprovechó así, que ha sido de tu hermano ocasión. Quien ha abusado cualquier de hombre mí. A lo mejor lo hubiera se hecho. Se aprovechó eso no fue una violación de tu hermano que mataron por estar con otras mujeres casadas. No. Ella dice que mi hermano la violó. Y en ese momento... Y es así, es así. Aprovechó de un día que estuvo en la casa y que mi hermano estaba un poco borracho, ebrio, y yo digo que ella se le insinuó y pues a lo mejor mi hermano estaba borracho y pues... Por eso te quieres divorciar y renunciar a tu hija, si no es tu hija, porque ahora puede ser hija de tu hermano. Yo no le creo nada a ella, doctora, yo no le creo nada. Porque puede ser hija de tu hermano. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es que... Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que dice ella y ahora yo estoy confundido y la verdad no sé qué pensar ni qué decir. Yo no le creo a ella porque no, porque eso que tu hermano era el héroe. Ella precisamente viene a decir eso. Hacemos un corto receso y a la vuelta Valeria responde a la demanda. No se vaya. ¿Desde qué momento? ¿Cómo ocurre esta violación? ¿Se hizo un examen de ADN con este señor y esta niñita? Se hizo el examen de ADN. ¿Cuáles son los resultados, doctor? ¡Caso cerrado!